Liturgia de las Horas. Oración de la tarde. Vísperas. Lunes de la cuarta semana de Pascua. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Cantarán, llorarán razas y hombres, buscarán la esperanza en el dolor. El secreto de vida es ya presente, resucitó el Señor. Dejarán de llorar los que lloraban, brillará en su mirar la luz del sol. Ya la causa del hombre está ganada, resucitó el Señor. Volverán entre cánticos alegres los que fueron llorando a su labor. Traerán en sus brazos la cosecha, resucitó el Señor. Cantarán a Dios Padre eternamente la alabanza de gracias por su don. En Jesús ha brillado su amor santo, resucitó el Señor. Amén. Salmo 135, primera parte. Antífona. El que está en Cristo es una nueva creación. Aleluya. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. Solo Él hizo grandes maravillas, porque es eterna su misericordia. Él hizo sabiamente los cielos, porque es eterna su misericordia. Él afianzó sobre las aguas la tierra, porque es eterna su misericordia. Él hizo lumbreras gigantes, porque es eterna su misericordia. El sol que gobierna el día, porque es eterna su misericordia. La luna que gobierna la noche, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que está en Cristo es una nueva creación. Aleluya. Salmo 135, segunda parte. Antífona. Amemos a Dios porque Él nos ha amado antes. Aleluya. Él hirió a Egipto en sus primogénitos, porque es eterna su misericordia, y sacó a Israel de aquel país, porque es eterna su misericordia. Con mano poderosa, con brazo extendido, porque es eterna su misericordia. Él dividió en dos partes el mar rojo, porque es eterna su misericordia. Y condujo por en medio de Israel, porque es eterna su misericordia. Arrojó en el mar rojo al faraón, porque es eterna su misericordia. Guió por el desierto a su pueblo, porque es eterna su misericordia. Él hirió a reyes famosos, porque es eterna su misericordia. Dio muerte a reyes poderosos, porque es eterna su misericordia. A Sihón, rey de los amorreos, porque es eterna su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque es eterna su misericordia. Les dio su tierra en heredad, porque es eterna su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque es eterna su misericordia. En nuestra humillación se acordó de nosotros, porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores, porque es eterna su misericordia. Él da alimento a todo viviente, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Dios del cielo, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amemos a Dios porque Él nos ha amado antes. Aleluya. Cántico, Efesios capítulo 1. Antífona. De su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Aleluya. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia. Ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara el momento culminante: hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Aleluya. Lectura breve. Hebreos capítulo 8. Tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es miembro del santuario y de la verdadera tienda de reunión, que fue fabricada por el Señor y no por hombre alguno. Todo sumo sacerdote es instituido para ofrecer oblaciones y sacrificios. Responsorio breve. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Al ver al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Es necesario que las recoja, y oirán mi voz, para que se forme un solo rebaño y un solo pastor. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Es necesario que las recoja, y oirán mi voz, para que se forme un solo rebaño y un solo pastor. Aleluya. Preces. Llenos de gozo, oremos a Cristo el Señor, que con su resurrección ha iluminado al mundo entero, y digámosle: Cristo, vida nuestra, escúchanos. Señor Jesús, que te hiciste compañero de camino de los discípulos que dudaban de ti, acompaña también a tu iglesia peregrina entre las dificultades e incertidumbres de esta vida. Cristo, vida nuestra, escúchanos. No permitas que tus fieles sean tardos y necios para creer, y aumenta su fe para que te proclamen vencedor de la muerte. Cristo, vida nuestra, escúchanos. Mira, Señor, con bondad a cuantos no te reconocieron en su camino, y manifiéstate a ellos para que te confiesen como Salvador suyo. Cristo, vida nuestra, escúchanos.
Tú que por la cruz reconciliaste a todos los hombres, uniéndolos en tu cuerpo, concede la paz y la unidad a las naciones. Cristo, vida nuestra, escúchanos. Tú que eres el juez de vivos y muertos, otorga a los difuntos que creyeron en ti la remisión de todas sus culpas. Cristo, vida nuestra, escúchanos. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, conserva a tus fieles en continua alegría y concede los gozos del cielo a quienes has librado de la esclavitud del pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.